La pandemia ya lleva dos temporadas de lluvias. Eso quiere decir que además del COVID, estamos en temporada de gripas y no hay que confundirlas. He aquí una guía. En la temporada de lluvias de fin de año que ya inició, el componente viral aumenta. Pero en época de pandemia es necesario conocer las características de una gripa común y las del inicio del contagio del COVID-19. Aunque hacer esta diferenciación resulta complicado aún en manos de especialistas porque ambas infecciones tienen origen viral, hay síntomas definidos para cada uno de ellos. ¿Qué podría realmente ser muy específico de COVID? La alteración del olfato y la alteración del gusto. Esos dos síntomas sí son muy característicos, pero pueden demorarse un poquito más. Mientras tanto, los síntomas del resfriado son comunes y característicos: congestión nasal, malestar general, dolor de garganta, entre otros. En general, la mayoría de las veces, estos episodios gripales van a debatirse entre pocos o nulos síntomas y una resolución sin problemas. Pero lo más importante son los antecedentes clínicos de cada paciente. Una recomendación para todos los casos es que cuando hay sintomatología de fiebre, cuadro respiratorio alterado, dolor de cabeza acompañado de secreciones y tos, es mejor quedarse en casa. Y si estos síntomas se agudizan, no hay que esperar muchos días, sino consultar telefónicamente a su especialista.